Cocinando con Yadira Maravillas, y en esta ocasión vamos a hacer un postre de peras al vino tinto para sus fiestas que vienen: Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, para lo que ustedes lo quieran. Y los ingredientes que yo tengo aquí son cuatro peras, tengo vino tinto, queso crema, tengo cuatro cucharas de azúcar, azúcar normal, media cucharita de canela en polvo, y por aquí tengo azúcar glass o azúcar impalpable. No les voy a decir la medida de esto porque conforme lo vayamos batiendo lo vamos a ir probando. Hoy, muy importante, una cucharita de vainilla, nomás que se me olvidó sacarla aquí. Conforme lo vayamos batiendo lo vamos a ir probando a ver cómo nos va quedando nuestro queso crema de sabor de azúcar, porque con eso vamos a acompañar nuestras peras. Y aquí lo que yo estoy haciendo es pelé las peras. Y ahora con una cosita de estas, nomás se lo entierran aquí donde están las semillas, le dan la vueltecita y así les queda. Porque esto pues no lo necesitamos, es la semilla. Entonces, otra vez, enterramos, damos la vuelta y sacamos las semillas. Vamos a ocupar una cazuela donde nos quepan nuestras peras perfectamente. ¿Cuánto vamos a ocupar de vino tinto? Medio litro. Es lo que vamos a ocupar de vino tinto. Y miren. Ay, Dios. Y ya nomás esta. Yo tengo aquí cuatro peras, pero pues si ustedes gustan pueden hacer más. Y también conforme vaya subiendo la receta, pues va subiendo las cantidades, por ejemplo, del vino, del azúcar y de la canela. Pues bueno, vámonos a la estufa. Bueno, pues miren, yo ya aquí tengo mi cazuela. Vamos a echar nuestro vino. La temperatura tiene que estar a medio, ni alta ni bajita. Vamos instanteándonos. En este momento vamos a echar la canela, el azúcar. Vamos a darles una meneadita. Vamos a menearle bien. ¿Saben qué? Déjenme traer un globito para que se incorpore bien la canela. Miren, así incorporo bien la canela para poder echar mis peras de una vez. Vamos a taparlas, ya que las peras estén aquí adentro, las vamos a tapar y nos vamos a esperar a que nuestro vino reduzca y nuestras peras estén blanditas. Entonces, vamos a ponerlas aquí y también, pues sí, siempre y cuando vamos a venir a darles una volteadita para que se nos impregnen del vino por todos lados, no nomás por un lado y por el otro no. Entonces, miren. Ahorita en este momento lo que voy a hacer es que voy a agarrar una cucharita y voy a mojarlas por arriba. Aquí las vamos a dejar. Las vamos a tapar. Ya como les mencioné, vamos a esperarnos a que reduzca bien, no mucho, pero que reduzca el vino y que nuestras peras estén blanditas. Entonces, vamos a tapar y volvemos en unos 15 minutos. Ya pasaron los primeros 15 minutos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestras peras. Y ya aquí las vamos a dejar destapadas ahora sí, para que ya empiece a reducirse mejor el vino, porque nuestras peras ya se empezaron a poner blanditas. Entonces,
Ya lo vamos a dejar destapado. Y la lumbre tiene que estar, el fuego tiene que estar medio alto. Ni tan tan ni muy muy. Entonces, aquí nos vamos a esperar. Vamos a dejarlas aquí hasta que reduzca el vino. No se desesperen. No va a tardar tanto en reducir. Lo único que yo quería cuando las tapé es que se nos empezaran a ablandar nuestras peras. Pero como ya empezaron a ablandarse, ya en este punto vamos a dejar destapado para que se empiece a reducir nuestro vino. Pues miren, como pueden ver, ya redució mucho nuestro vino. En este momento vamos a apagar nuestras peras. Las vamos a apagar y las vamos a dejar que se enfríen un ratito para emplatarlas, para servirlas donde las vamos a presentar. Y mientras que se enfrían nuestras peras, vamos a agarrar queso crema. El mío es aproximadamente, déjenme ver, no dice tú. ¿Cuánto será? A ver, sí dice, pero 8 onzas. Son 8 onzas. No le alcanzaba a ver bien porque lo tiene muy... 8 onzas o 226 gramos. Es lo que yo tengo de queso crema. Entonces, aquí vamos a echarle también la cuchara de vainilla. Una cucharita. Y vamos a ir agregándole el azúcar impalpable. Entonces, vamos a retirar la cuchara. Y con la ayuda de un globito vamos a incorporar todo. Con calma para que no se nos vuele, se nos salga mucho polvo, porque ya ven que este azúcar pues ya tiro está bien finita, es puro polvito. Entonces, así nos vamos a ir. Y ya que esté todo bien, bien revuelto, todo ya bien incorporado, la vamos a probar de azúcar. Si le hace falta, pues le echamos más, y si tu gusto es que ya no le hace falta, pues así que se quede. Bueno, pues miren, ya quedó. Ahora sí les doy las medidas exactas. Miren, es media taza de azúcar impalpable o azúcar glass, una cuchara de vainilla y 226 gramos de queso crema de la marca de su preferencia, o 8 onzas, como ustedes gusten. Ahora sí, vamos a poner nuestras peras en un plato y echarle de la cremita con la que la vamos a acompañar. Bueno, pues así es como nos quedan nuestras peras al vino tinto. Espero y les guste esta receta y en verdad la hagan. Está súper sabrosa. Es un postre sabroso y fácil de conseguir los ingredientes, fácil de hacer. Ya ven que no tardó más de 40 minutos, cuando mucho, que fueron 15 minutos en lo tapaditas, 15 minutos volteadas, y ya se empezó a reducir el vino. Entonces no te va a llevar más de 40 minutos hacer este postre. La cremita, pues tuviste que no nos tardamos nada en hacerla. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que están suscritos. A los que no están suscritos, los invito a que se suscriban. Me ayudan mucho dándole like. Así yo puedo llegar a más personas, que más personas lo miren. Y pues ya saben que en este canal, pura comida perrona. Y van a decir, ah, sí, pues ella la hace. O sea, las pruebas me remito. Pura comida perrona, así como lo oyen. Entonces, pues muchas gracias a todos. Y
Nos vemos en un próximo video.